¿Cómo descargar datos geológicos del Ingemet? Saludos cordiales, estimados amigos, damas y caballeros. Una vez más, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a ver cómo descargar los datos geológicos del Ingemet para los trabajos pues, de geología, hacer líneas de base, estudios diversos en las diferentes disciplinas, en los diferentes proyectos para los cuales se necesita la geología en el Perú. Muy bien, rápidamente vamos acá a la página oficial del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú. La página oficial es esta, portalingemet.go.p. Bien, luego, bueno, podemos trabajarlo desde acá, desde la sección de geología, o lo que recomiendo es ir pues a la sección inferior. Aquí bajamos acá la barra esta y vamos a la sección de la carta geológica. La carta geológica es importante para obtener pues, los datos geológicos en texto, ¿no? De la geología de todo el Perú. Entonces, hacemos un clic allí y nos lleva pues, a la página del Instituto Geológico Minero a través del portal del gobierno. Lo que tenemos que hacer aquí está en las publicaciones del compendio hasta 21 de julio de 2021 que está actualizado. Siempre se recomiendan estas dos informaciones de la primera fila. En este caso, de la parte izquierda, vamos a hacer un clic aquí, a escala 1 en 100.000. También hay uno en 50.000 de la franja 1. 2, 3 y 4 no está completo. Necesitamos nosotros trabajar con el informe completo, los boletines completos. Por lo tanto, hacemos un clic en esta zona de la carta geológica a escala 1 en 100.000. Fecha 21 de julio, todos los detalles que ha indicado el Instituto Geológico del Perú. Aquí detalla pues los 501 cuadrángulos, lo que ha sido cartografiado desde el 60 al 99, ¿no? Bueno, puedes seguir pues leyendo todo lo demás. Aquí se descarga un documento que es el logo del Ingemet, no necesitamos. Vamos a ir aquí. Mapa, carta geológica nacional 1 en 100.000, GeoCadmin. Bien, y vamos a descargarlo desde esa dirección. Ahora mismo vamos ya a un mapa parecido al GeoCadmin, pero no es el GeoCadmin, es la carta geológica nacional. En esta sección podemos encontrar pues, desde el 99 hasta el 2003, o sea, 100K de boletines. Bien, por ejemplo, aquí podemos hacer un clic. Digamos, elegimos una zona en el GeoCadmin. Digamos, podemos elegir en el trabajo que estuve yo realizando, en la zona de Lima, al sur de Lima, digámoslo. Rápidamente voy aquí a la zona pues, de Lima, ¿no? Está Chosica, está ya muy, muy al sur, Huancavelica. Lunahuaná, Lurín, por ejemplo, por acá. Tenemos la zona, pues. Bien, digamos que voy al sur de Lima y como estaba trabajando voy a ir por aquí a la zona de Yauyos. Esta zona de aquí es la zona de Yauyos que estuve investigando, pero yo necesito tener el texto de esa geología. Por lo tanto voy a ir aquí a esta zona y voy a ver primeramente el nombre pues del boletín, se llama 25I. Acá puedo descargarme el mapa, descargo el mapa para trabajarlo pues en el ArcGIS para mis futuros mapas. Simplemente lo descargo y aquí aparecerá para llevarlo al ArcGIS. Entonces eso es, digamos, el mapa para trabajarlo en el ArcGIS. Luego tenemos aquí la opción. Muy bien, estoy en la zona de Yauyos, al sur de Lima, y lo que voy a hacer aquí es indicar que esté activado la zona boletines e informe técnico. Entonces, si desactivo, sale la franja azul, y si activo, pues aquí va a aparecer la sección azul. Puedes activar esta también, sin ningún problema. Pero yo necesito el boletín, el informe técnico, digamos, el texto. Por lo tanto, voy a ver cuál es la dimensión de esta geología, ¿no? Del K69, por ejemplo. Tengo toda la geología de esta franja, de las tres cuadrículas.
Ahora, aquí voy a donde dice la sección más información. Simplemente hago un clic allí y va a aparecer la geología de los cuadrángulos Tarma, Oroya, Yauyos, Hoja 23, y 24 y 25 y. Entonces, toda esta geología yo puedo descargar en texto. Aquí hay una opción de la portada donde indica descargar. Va a llevar inmediatamente a la sección inferior del fichero, donde está el boletín, el mapa de Tarma, el mapa de la Oroya y el mapa de Yauyos. Digamos que yo quiero trabajar en Yauyos, por lo tanto, primero voy a descargar la opción de todo el boletín informativo y el mapa de Yauyos. Entonces voy a visualizar y voy a descargar también en PDF el mapa de Yauyos. Entonces lo que hago es ir a esa sección y ya me descargué el mapa de Yauyos. Por ejemplo acá, que me va a indicar las diferentes pues, estructuras litológicas, las eras geológicas, todo lo demás relacionado pues ya al aspecto geológico del mapa geológico del cuadrángulo de Yauyos. Y en el texto voy a encontrar todo el texto referido pues, a ese cuadrángulo, el tipo de geología, el tipo de roca, los tipos de minerales, los estudios, lo que se han realizado en ese cuadrángulo. Entonces lo único que tengo que hacer es venir aquí a la zona, digamos, de donde es mi área de interés y luego ir aquí al índice, buscar toda la geología que yo necesito para mi trabajo, para mi informe, para mi proyecto o para lo que uno necesita también a nivel académico, quizás hacer un informe académico, necesitamos saber la geología de un lugar, de un pueblo, de una zona específica en el Perú, todo ya está estudiado, por lo tanto lo podemos encontrar en la bibliografía existente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Aquí se encuentra toda la geología, la historia geológica del área de estudio, por lo tanto no hay de qué preocuparse ni hacer búsquedas demasiadas en Google, porque lo podemos encontrar en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico a través de esta opción que estoy brindando en este video. Bien, eso sería todo. Espero que esto les sirva, que te los ayude para encontrar pues, la parte textual, ¿no?, de la geología, el texto de dónde encontrar digamos, información descriptiva de toda la geología del área de estudio, del área de interés de mi proyecto.